Bien amigos, muy pero muy buenas noches. Hoy estamos acá nuevamente en la plataforma de COS-TV en una nueva edición de este programa que hemos dado en llamar en Más Allá de COS-TV, ¿sí? Conociendo a todos los personajes de la plataforma, conociendo a la persona detrás del personaje, ¿sí? Hoy tenemos una persona muy especial realmente, una persona muy querida, tiene dos canales, ¿eh? Le vamos a preguntar por qué. Y nada, vamos a presentarlo a nuestro amigo, el señor Héctor Aurelio Ferguson. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias, Marcelo. ¿Y usted? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Un placer tenerte acá, amigo. Siempre veo tus canales, tus tutoriales, y la verdad que veo que sos una persona muy dedicada. Y me gustaría conocer un poquito más de vos, para que la gente pueda conocerte un poquito más. Vos sos de la ciudad de Panamá, del país. Así es. Panamá, perfecto. Exacto. Vivo aquí. ¿Cómo se llama? Aquí también. ¿Cómo se llama tu ciudad? Es mi ciudad, es la capital, la ciudad de Panamá. Ah, ok. Bien. ¿Cuántos años tenés, Aurelio? Yo. A ver si es que... si es que me acuerdo, tengo 27 años okay. de edad. Perfecto, perfecto, buenísimo. En marzo. Ah, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Héctor, decime, en pocas palabras, ¿quién sos? Yo, lo mismo que dijo el señor Ayala en 68, soy un soñador. Ajá. Y soy también un emprendedor digital, con muchos sueños y anhelos. Uh-huh. Eso es lo único que te puedo decir. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Vos vivís solo, vivís con tus padres? Contame un poquito cómo es tu ciudad. Ah, ok. Yo no vivo en solo, no. Vivo con mi mamá y con mi hermano. Ah, perfecto, perfecto, bien. ¿Tenés un solo hermano? Sí, así es, ajá. Ah, ok, perfecto. Bien, Héctor, aparte de crear contenidos para COS-TV, ¿creás contenido para otras plataformas? Exacto, ajá. Por ejemplo, en las plataformas de minería. Ajá. Estoy inscrito, que diga, tengo cuenta en tres, aunque de las tres, solo uso dos, que son en Rollercoin, y una que se llama, que es como una competencia de Rollercoin, Bitcoin Manía, que es nueva, y que en esa plataforma le veo, le veo... mucho potencial. Ajá, futuro, exactamente como usted dijo, ajá. Perfecto, perfecto. ¿Vos tenés ingresos de todas las plataformas en donde trabajás en internet, pero aparte de internet, ¿tenés algún otro tipo de trabajo o algún otro trabajo tradicional, digamos, o solamente lo que es el trabajo que haces como creador de contenidos? Ah, dices en un empleo fuera. Fuera de lo que... De lo descentralizado, dices. Claro, exacto. Ajá, de hecho, sí. Bueno, yo estoy desempleado desde hace 4 años. Ajá, perfecto. Bien, 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 bien. Quiero que me hables un poquito, Héctor, del presidente de tu país. El presidente de tu país se llama Laurentino Cortizo. Así es. Perfecto. Laurentino. ¿Qué opinas de él? Pues de él, la verdad es que es más o menos un corrupto, pues digamos. Mucha gente confió en él y eso, y la verdad es que
Habíamos pensado que era nuestra única esperanza, pues, para el país y eso. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Te gusta hablar de política o realmente no te llama la atención? Claro que sí. ¿Sí? Me gusta mucho hablar de ese tema. De hecho, es uno de mis favoritos. De la política. Perfecto. Me gusta mucho. Bien. Es importante y por eso. Excelente, Héctor. Decime, a nivel general, no solamente de Panamá, sino a nivel mundial, digamos, ¿es importante que la gente escuche a los políticos y que los estudie? Porque yo veo a veces que la gente no se compromete con la política, como que ha perdido credibilidad en estos últimos años, y entonces la gente no le gusta la política. ¿Qué le dirías vos a esas personas que no le gusta hablar de política? Pues... Bueno, es que la verdad, es que cada quien tiene sus gustos a unas cosas, pues, pero yo pienso que sí es algo que mucha gente debería darle importancia. Mucha que pues allí, pues, allí se hace una decisión. De quién es la persona ideal y quién no para administrar para administrar pues muchas cosas de un país o de un estado. Ajá. Entonces pues y de esa forma no caer en la misma trampa de que los políticos no hacen nada por el país. Y eso es lo que ha estado sucediendo por muchos años atrás, pues que la gente dice una cosa pero no cumple. Tal cual. O sea, lo ideal es estudiar a los políticos para no cometer siempre los mismos errores. Exacto. Tal cual, tal cual. Bien. ¿Cómo es vivir en Panamá? ¿Se vive bien en Panamá? O sea, ¿tenés vos ves al pueblo o al país que vive bien o es un país que está en crisis? De hecho, ¿cómo te puedo explicar en esa parte? Pues aquí en el país hay cosas buenas y cosas malas, pues. De hecho, algo que sí he notado y muchísimo es que últimamente en el país la informalidad ha crecido un poco. La informalidad ha aumentado, está aumentando, pues. Hay gente que está perdiendo su empleo, pues hay gente que no tiene con qué ingresar, pues lo que trato de decirte es que a pesar de que Panamá sea un país que tenga las mejores calidades de vida de toda Latinoamérica, hay, lo cierto es que hay desigualdad. Hay mucha desigualdad, gente mendigando, pidiendo plata, pues de hecho, nunca más lo puedo decir sobre el país. De hecho, en el país también el desempleo está creciendo. Hay mucho desempleo, pues. Y también algo peor de Panamá es el clima. Que el clima es tropical, es uno
los más calurosos de toda Latinoamérica. Ah, mira. Perfecto, perfecto. El canal de Panamá es muy famoso en todo el mundo. ¿Por qué es tan famoso el canal de Panamá? Pues, en este canal es, digamos, lo que conecta es en una de las cosas, es uno de los proyectos de las instalaciones en que conecta en todo en el continente. Ajá. Que allí es donde se importan, se exportan muchos tipos de productos. Allí entran, ingresan y salen barcos, pues. Allí ingresan barcos, salen barcos. Es decir, transportan muchos tipos de productos. De hecho, lamento en que te lo tenga que explicar de esta forma, porque no sé cómo explicarte esa parte del proyecto. Me encanta que me expliques con tus palabras, porque la idea es que no seas un profesional explicando los temas, sino que hablemos de amigo a amigo, que yo te voy a entender. Porque exacto. a veces no es necesario decirle con las palabras exacto, simplemente escuchar y saber comprender lo que vos me transmitís. El canal de Panamá es un punto estratégico en todo el mundo, por donde ahí pasan un montón de pasa mucha mercadería de otros continentes a nuestro continente, digamos. Es muy importante eso. Exacto, así es. Perfecto, perfecto. Lo resumiste claro. Muy bien, muy bien. Lo resumiste claro. Muy bien. ¿Vos vivís en tu país de una manera bien, digamos? Es decir, podés comprarte ropa, podés comer lo que querés, te vas unos días de vacaciones, podés invertir en criptomonedas. ¿Vivís así de esa forma o vivís de una manera ajustada, digamos, donde el dinero te está faltando siempre, donde a veces querés comprarte una ropa y no te alcanza, o querés ayudar a tus padres? ¿Cómo vivís? Buena pregunta. Bueno, en este país hay una cosa que es algo llamado la austeridad, pues. ¿Sabes a lo que me refiero, no? Sí, sí, claro, la austeridad, sí. Con eso. Ajá, pues es que ahorita mismo hay mucha gente que está ahorrando para poder hacer en esas cosas, pues, para poder comprar, como usted dice, ropas o cosas de intereses propios, pues. Tal cual. Es decir, ahorita mismo algunas personas están priorizando, ¿cómo se dice? Priorizando, pues, en la compra de alimentos y de productos de primera necesidad. Perfecto, perfecto. Héctor, vos tenés 27 años. De estos 27 años, ¿cuáles fueron los mejores momentos que viviste en tu país? O tal vez son estos los momentos, o cuando era más niño, donde vos decías, vivimos en esa época un momento muy lindo en mi país. ¿Qué época fue eso? Pues, de hecho, durante la década de los 80, cuando yo aún no existía, claro, cuando claro. Yo todavía no existía, hubo una dictadura que fue de este dictador que está actualmente fallecido, llamado Manuel Antonio Noriega. Ajá. Esa dictadura duró durante todos los años 80, toda esa década. Pues, de hecho, hasta ya finales de la década, pues, intervino en los Estados Unidos de América. Se llevaron
preso al dictador y ya luego después de eso todo volvió a la normalidad, pues, y allí es como vivimos así, pues, Perfecto. actualmente. Perfecto, perfecto. Voy a compartir una copa de vino para que esta charla siga saliendo tan bien como arrancamos, en honor a nuestra amistad, realmente. Vamos a cambiar de Así tema, es. Héctor, y vamos a hablar de algo que seguramente te apasiona, que son las criptomonedas. Para vos, ¿qué son las Así es. criptomonedas? En otros tipos de activos más en el mercado y en la vida y en la existencia de la vida. Solo que esos son activos digitales. No son, no es físico como lo es el dinero fiat, es decir, el dinero en efectivo. Claro. Perfecto. ¿Cómo ingresaste en este mundo de las criptomonedas? ¿Qué pensás al respecto? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esta nueva forma de generar ingresos? Pues la libertad de obtenerlas, que fue lo que más me llamó, pues que uno puede, que eso es accesible para cualquier persona en el mundo. Hasta Perfecto. yo pude comprarlas. Perfecto, perfecto. ¿Qué más lo puedo decir? Ajá, en la parte de cómo fue que yo descubrí eso en este mundo. Ajá, pues bien, todo inició cuando yo estaba haciendo vídeos para YouTube. Pues allí, no sé si usted conozca a Songo, el de canal Quiero Ser YouTuber. ¿Usted Sí, lo lo conozco, lo conoce? conozco. Fue de él que yo descubrí esta plataforma llamada la plataforma de COS. Claro. Fue por él. Ajá. Y entonces de allí fue donde me fui, pues, adentrando un poco más al mundo de los criptoactivos, pues, y así fue como me empezó a llamar un poco más, te diga, mucho más en la atención y el interés. Perfecto. Y eso es justamente en lo que me dedico hoy en día, a eso. Y de hecho, quiero seguir creciendo en Perfecto. este mundo y aprender un poco más. Tal cual, tal cual. ¿Crees que tiene futuro o es una moda nomás? La verdad es que siento que eso tiene mucho futuro, ya que, pues, es que siento que serán muchas más personas que irán a comprarlas, ya que eso, pues, como muchas de ellas son muy volátiles, uno puede aprovechar en esa fluctuación, es decir, en la subida de precio en el momento en que eso está en subida, pues, y así beneficiarse de la situación y obtener ganancias en ingresos pasivos por medio de la subida. Tal cual, tal cual, tal cual. ¿Conocés algo de trading? ¿Hacés algún trade de vez en cuando? Bueno, yo solamente por medio de la gráfica, del broker, pues yo hago cálculos de cuándo va a subir o a bajar en el precio. Pues yo hago esos cálculos por medio utilizando herramientas como líneas
de tendencias, líneas de rupturas de precio, así es como yo hago, pero aunque la verdad uno no siempre acierta en eso. Claro. Hay veces que uno falla y otras que uno triunfa, que uno acierta. Claro, tal cual. Sí. Héctor, en el lapso de este tiempo que estás conociendo las criptomonedas, ¿tenés muchas criptomonedas? ¿Lo tenés en las exchanges o lo tenés en billeteras virtuales? Solamente las tengo en las billeteras. Las tengo en una que siempre uso, que es la más famosa y conocida del mundo, Binance, exactamente. Tengo otras. Tengo Trust Wallet. Perfecto. Una que se llama Gate.io. Gate.io. Sí. Una muy poco conocida llamada Guarda. Ajá. Guarda Wallet, aunque esa no la uso. Tengo también en una billetera de Payeer. Tampoco la uso mucho, ya que de hecho también uso en exchange, por ejemplo, los monederos de Rollercoin, que allí ofrecen como 6, que diga, tienen en listado como 6 tipos de monedas, incluyendo el Bitcoin. Perfecto. Héctor, te invito a soñar un poquito con respecto a las criptomonedas. Cuando las criptomonedas que vos tenés ahora en tu cartera obtengan un valor increíble y para vos el dinero ya no sea un problema, ¿cómo te imaginás esa vida para vos? Pues, disculpa, es que... No comprendiste. No entendí. Sí. Cuando las criptomonedas que vos tenés en tu billetera adquieran un valor enorme, cuando vos seas millonario, ¿cómo te imaginás esa vida para vos? Uf, sería una vida bastante increíble. Este es justamente un gran sueño, vivir de ello, que este sea mi estilo de vida. Eso, en eso la verdad es que, en eso sí que sería una maravilla, imaginarse teniendo que tener para pagar deudas, tal cual, comprar alimentos o cosas necesarias para vivir. Tal Eso cual. Sería algo maravilloso. Tal cual. Viajar, conocer el mundo, conocer las playas. ¿Hay playas hay playas en tu ciudad? Ah, ¿hay playas? Playas. Claro que sí. De hecho, en todas las provincias del país hay muy, muy buenas playas. Y nosotros allí tenemos mucho acceso al mar, que eso es una ventaja. Perfecto. Y eso también es una ventaja para el canal de Panamá. Eso es una gran ventaja. Tal cual. Excelente. Bien, venimos muy bien. Vamos a cambiar un poquito de tema. Me gustaría hablar de algunos hábitos. Me gustaría saber si tenés el hábito de la lectura. De la lectura. Si te gusta leer, sí. Ah, la verdad es que no. Uh-huh. No me gusta leer. De hecho, estaba planeando leer en un libro que yo tengo, pero debido a la falta de tiempo, eso no me da chance para hacerlo, para dedicarme a ello. Tal cual. Uno normalmente toma decisiones de acuerdo al conocimiento que tiene, y el conocimiento que tiene es en base a la información que uno ingresa, y la información entra a través de la lectura. ¿No probaste de repente con audiolibros? De hecho, no soy
Para hacerte franco, pues. Sí, franco, franco, franco. No hay problemas, no hay ningún problema si no te gusta leer. No soy de leer libros, pero sí leo, en principio, pues, artículos en internet y eso. Leo algunas cosas allí, veo y de ello aprendo. Perfecto, perfecto. Contame un poquito, Héctor, ¿leíste alguna vez la Biblia o qué relación tenés con la Biblia? ¿Qué pensás al respecto? La Biblia la leí hace años atrás, desde que hice mi confirmación. Claro. De hecho, después de allí no he vuelto a leer la Biblia. Perfecto. Pero sí sé que existe en la Biblia un capítulo llamado Génesis, sí. Que eso representa el inicio de cualquier cosa. Me explico, ¿no? Que eso es justamente en lo que significa esa palabra. Perfecto. Génesis, que es muy interesante. Perfecto, perfecto, exactamente. Bien, Héctor, vamos a cambiar de tema y vamos a pasar a la pantalla de COS TV. Me gustaría saber que me cuente un poquito cómo fue tus inicios en COS TV, cómo llegaste a la plataforma de COS TV. Contame un poquito sobre tus canales. Pues, mi principal en canal es Héctor Aurelio Ferguson, pues, esto. Yo inicié en agosto del año 2020, en 2020, pues, allí, tal como se lo mencioné, lo descubrí por medio de Songo, el de quiero ser youtuber, pues, ¿en qué más le digo? A ver. Te pregunto. ¿Cuál es el tópico de tu canal, el de Héctor Aurelio Ferguson? ¿Y cuál es el tópico de Héctor Aurelio tutoriales? Bueno, el tópico de mi canal principal es grabarme a mí mientras hablo, mientras informo de algo, sobre temas de trabajar, por ejemplo, lo que es una comparación entre un líder y un jefe, a ver, ¿qué más he hablado en mis vídeos, en ese canal? He hablado también sobre el tema de los ahorros, de las formas de ahorrar. Perfecto. De la comparación entre los bancos y una caja de ahorros. Perfecto. Muchos temas para trabajar. Hasta incluso hablo de hoy. En teorías, pues, de una manera un poco filosófica, y aconsejando sobre el mundo de las finanzas y las criptomonedas. Perfecto. He hablado sobre las blockchains, he hablado sobre cómo funciona este sistema, mientras que en mi canal y en secundario no me muestro a mí, pues, cuando hablo sobre sitios web, plataformas, sí, para ganar dinero, especialmente las de minería, aunque últimamente hablo mucho sobre Rollercoin. Ajá, perfecto, perfecto. Buenísimo.
Las campañas. ¿Solés participar de las campañas? De hecho, sí. He participado en muchas campañas, solo que en pocas solamente he ganado delegaciones de BEST, no solamente y ya, de hecho, pero sí he ganado cosas un poco. De hecho, voy, esto, de hecho, en las campañas realizadas por en otras cosas, sí he ganado cosas un poco más importantes, como votos, votos de regalo, Perfecto. muchos, Perfecto. ajá. Bien, bien. Héctor, para vos, ¿cuáles son los pro y los contras que tiene la plataforma Costivi? Pues los pros, un pro es la libertad de subir cualquier tipo de contenido, ajá, sin que te digan algo por infringir los derechos de autor. Pues otra cosa atractiva es que uno empieza a generar desde el primer día que uno se registra. Y un contra de eso es que como es algo nuevo aún, paga no paga mucho. Pero otra cosa buena de COS es que en otro pro se me fue la idea. Se te fue la idea, no importa, no pasa nada. No pasa nada, no, no pasa nada. Quiero saber, ¿cómo es la relación con tu audiencia? Yo siento que la gente te quiere mucho, que siempre te apoya. ¿Vos sentís ese cariño que tienen los seguidores hacia vos? Sí, la verdad es que sí. Es muy buena la relación. De hecho, realmente nadie me ha dicho nada malo, nada ofensivo, que sea así, pues, que sea así, ofensivo, en contra de persona. Nadie me ha dicho nada, pues, en que me afecte así mucho, que me deprima, nada de eso. Salvo solamente como unos dos o tres Perfecto. en otros payasos, pues, que critican, pues, unas tonterías, y ya que eso es lo de menos. Claro, ¿Me claro, claro. explico? Perfecto. Héctor, vos acumulás los Bs seguramente. ¿Hiciste algún retiro alguna vez de COS para transferirlo a tu billetera de Binance o donde sea para convertirlo a tu moneda local? ¿Retiraste COS alguna vez o nunca lo hiciste? Sí, lo he hecho, ajá. He transferido desde COS a mi Binance. Lo he Perfecto. hecho como 6 veces Ah, en mi perfecto. vida. Perfecto. Ajá. Que diga, transfiero 500 COS, 600 COS, 400 COS, depende Perfecto. de lo que yo quiera transferir. Perfecto. Héctor, hablando de plataformas en donde nosotros estamos desenvolviéndonos, ¿tenés cuenta, por ejemplo, en Facebook? ¿Tenés cuenta en YouTube? ¿O solamente te dedicás a lo que es CosTV? Tengo mi canal de YouTube. Tengo dos, los mismos que están en COS. En el principal, y el secundario. El principal y el secundario. Perfecto. Y también tengo Facebook, Instagram, tengo muchas redes sociales. Perfecto, perfecto. De todas esas redes sociales que tenés, de YouTube y demás, ¿de cuáles generaste ingresos realmente? También estabas en Noise.cash, por lo que sé.
Ah, esa es otra, pero solo que esa en qué es que se llama, no es popular como así como es Facebook, en Twitter, Instagram, como es algo nuevo que está aún en iniciativa, pues de hecho solo francamente, solamente he generado en ingresos en Cost, en Bitcoin Mania y otras plataformas para ganar monedas. Perfecto, perfecto. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer un video para Cost TV? ¿Te consume mucho tiempo? De hecho, a veces, dices cuando estoy grabando, Claro, cuando me grabo hablando, cuando exacto. creo Cuando el material. creas contenido, desde la idea. Después conseguir los materiales, la edición, la publicación, ¿te consume mucho tiempo eso? De hecho, sí. Esto. La verdad es que eso. Bueno, en mi canal principal, pues cuando yo me muestro, pues yo antes de hablar, hago guiones, escribo un guión en el Word para luego yo estudiarlo y así pues Perfecto. en hablarlo. Ajá, porque es que en hablar de esos temas, pues así muy teóricos, de manera espontánea, como que no es fácil, porque uno así, uno se demora mucho pensando en las ideas. Tal cual, perfecto. Perfecto. Bien, vamos a cambiar de tema, Héctor, de Cost TV. Vamos a pasar un poquito más a lo que es a la vida personal de Héctor. ¿Tenés novia, Héctor? ¿Tenés No, pareja? ¿Tenés pareja? No. no, Perfecto. no tengo. Algo que me quedó pendiente de lo que es Cost TV. Quiero saber si tu familia te apoya en lo que hace a la creación de contenidos. Claro que sí, ¿Sí? y mucho, de hecho, lo aprecian. Ah, perfecto. Les gusta que yo esté generando ingresos extras. Perfecto, perfecto. Buenísimo, buenísimo. Me gustaría saber, Héctor, si tienes algún miedo que no le hayas contado a nadie, algo que te atormente, algo que te dé miedo realmente. A ver, algo que me dé miedo. La muerte, las injusticias, no sé, las alturas, miedo a hablar en cámara, miedo existencial. La verdad es que miedo. Puedo decirte que a mí, en un miedo principal, es a fracasar en algo. Ajá. Me explico, ¿no? Sí, te explicas, sí. En a fracasar en algo muy importante, ese es mi principal miedo. Perfecto, perfecto. Una incertidumbre Tal cual. me da miedo. Mucho miedo, mucho miedo. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Yo, la verdad, te pregunto, a ti, ¿cuándo fue? La última vez que lloré fue hace 15 días más o menos cuando veía una película y realmente me llegó al corazón y me largué a llorar realmente. Lloré demasiado. Fue una, más que nada, no fue un llanto de tristeza,
sino fue una emoción, digamos, una emoción, me emocioné. Esa fue la última vez que lloré. ¿Vos no te acordás cuándo fue la última vez que lloraste? Sí, ajá. Fue el año pasado, en el mes de julio, pero fue cuando estaba comiendo, pues, con un amigo fuera de casa, en un restaurante, pues, pensando mucho, pues, pensando mucho en el miedo de llegar a la incertidumbre, pues, como le pasó a mucha gente, lo cual eso es algo que a mí me tiene muy preocupado, porque cualquiera en cualquier momento puede pasar eso. Perfecto, perfecto, Héctor. Y cuando la última vez que sentiste felicidad, alegría por algo, por algún logro, por haber ganado algunas criptomonedas, por algo festivo, la última vez que lloraste de alegría, ¿te acordás? No, pero eso fue hace años atrás, así que no recuerdo cuándo fue. Perfecto, perfecto. Si pudieras borrar una experiencia, Aldo. Si pudieras borrar una experiencia negativa de la vida, ¿cuál sería? Disculpe. A ver, no escuché bien. Sí, porque el internet está funcionando más o menos. Si pudieras borrar una imagen negativa de la vida, ¿qué una imagen o una experiencia negativa de la vida, cuál sería? ¿Podría darme ideas, por favor? Que sí, cómo no. Por ejemplo, si de repente, no sé, de chiquito alguien te asustó y nada, te quedó ese trauma porque te asustó o miedo, o no sé, algo que te haya, una experiencia realmente, o te hayan lastimado por algún tema, o te mordió un perro, o te accidentaste, o te hacían bullying en el colegio, esas experiencias que uno realmente recuerda para toda la vida. ¿Hay algo de eso que tenés desde el pasado que te gustaría borrarlo? De hecho, creo que sí. Quisiera decirlo, pero es que me da algo de pena. Perfecto, entonces no lo digas. Si realmente te hace sentir mal, es preferible que no lo digas, ¿sí? No hay ningún problema eso. Sí. Bien, me gustaría saber, Héctor, si de repente alguna vez en tu vida has tenido hambre. Que hayas pasado carencia. Yo, la verdad es que nunca me ha pasado eso. Perfecto, perfecto. ¿Cómo es la relación con tu madre? Es muy buena, de hecho. Ella cocina muy bien. Ella, pues, me apoya en muchas ideas mías. Es buena, normal. Perfecto, perfecto. ¿Y con tu padre? También, ajá. De hecho, mi papá es el mejor. Siento que eres el mejor padre del mundo que tengo. Llevamos una buena relación siempre. En todos los fines salimos en familia
e incluso poner acá. Perfecto, 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 Héctor. Para ir cerrando la nota, me gustaría saber si sos una persona feliz. Disculpa, no entendí. No hay problema. Para ir cerrando la nota, me gustaría saber si sos una persona feliz. Que si he visto a una persona feliz. No. Si sos una persona feliz. Claro que sí. Solo que con unas pocas frustraciones. Ajá. Y por ejemplo, no tener empleo, pues es que por desgracia, en esta pandemia, pues, en la carrera que yo estudié, por desgracia, no hay mucha demanda, que es el diseño gráfico. No hay mucha demanda. Ajá. Y eso, mi cosa, en de ello, no hay muchos empleos. De hecho, muchas empresas están, de eso, pues, me han quebrado. Y la verdad es que yo quisiera estudiar otra cosa. En este caso, quisiera estudiar finanzas, mercados de divisas, que eso es justamente algo que yo me ando dedicando. Pues eso, en el mundo, eso me va a beneficiar, a favorecer, pues, en el mundo de las criptomonedas, por esa razón. Y también en el trading y el forex. Perfecto, perfecto. Ya que yo a veces invierto en bolsa, a veces invierto en bolsa, en una plataforma llamada IQ Option. Y la verdad es que me gusta mucho IQ Option. A veces gano y a veces pierdo, pero normal. Claro, claro, perfecto. Lo importante es nunca rendirse y mejorar en cada fracaso. Tal cual, tal cual. Héctor, me gustaría saber, para ir cerrando la nota, ¿qué te pareció esta entrevista? ¿Cómo fueron las preguntas? ¿Te gustaron las preguntas? ¿Qué te pareció la entrevista? La verdad es que bien, me pareció una profesional. La verdad es que me sentí muy bien con esa entrevista de hoy. Fue muy productiva, honestamente. Perfecto, perfecto. ¿Te hubiese gustado algo que te pregunte y no te pregunté? No, conforme yo ya. Estoy conforme. Ok. Buenísimo. Me gustaría que le des un mensaje a tus seguidores de Cost TV. Pues... Nada, podría darles las gracias, mandarles saludos, invitarlo a que se suscriban, a que dejen votos de regalo. Me estoy pensando acá justamente eso, pero en adicional quiero dar un consejo. Perfecto. Para los nuevos. Perfecto. Pues, sí, claro. Que sigan sus sueños, ajá, insistan. Nunca desistan, pero hagan las cosas bien, y no hagan trampa, como hacen el montón de gente de Vietnam, que andan, claro. Que uno anda por allí creando, creo que uno anda creando por allí varias cuentas y anda por ahí comentando lo mismo, apoyando amigos de COS, o like, o escribiendo en ese mensaje en portugués, que no recuerdo. Claro. Me imagino que tú
que tú también eres víctima de eso. Sí, claro. Mejor dicho, testigo de eso. Claro que sí, soy testigo. O sea, la idea es que la gente siga sus sueños, que no desistan, que trabajen y que no hagan trampa. Que el éxito no tiene atajos, algo así. Exacto, sí, así es. Perfecto, perfecto, Héctor. La verdad que me pareció excelente conocerte un poquito más. Me encantó conocerte. Gracias por estar conmigo en esta entrevista. Y bueno, sigamos trabajando en la plataforma y sigamos creciendo juntos. Sí, muy bien. Gracias, Héctor. Nos vemos. Saludos a la familia. Así es, Marcelo. Saludos. Un abrazo. Gracias por todo, amigo. Gracias.